todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Minorto TV. Nosotras, como cada fin de semana, ya estamos listas para acompañarles. Buen día, Katija, ¿cómo estás? Buen día, Belén, a vos. Y también buen día a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña cada fin de semana. Iniciamos recordándoles que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Pueden escribirnos a info@uninorte.edu.py o visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py para enterarse de todo lo que pasa en la universidad o si les interesa estudiar alguna carrera. El día de hoy estamos transmitiendo en la Facultad de Ingeniería de Uninorte y a continuación vamos a ver el avance de lo que se viene hoy. Iniciamos el desarrollo de nuestras informaciones del día de hoy contándoles que los alumnos de la carrera de Periodismo Belén defendieron emocionados sus memorias de licenciatura, el proceso requerido para la obtención del tan ansiado título. Así es, Katiuska, Verónica Jara y Yamila Oviedo, dos de las flamantes egresadas, escogieron el tema tratamiento de la noticia de la quema del Congreso y perfil de una periodista política respectivamente. Trabajos actuales y de riguroso estudio que merecieron la calificación de 5 felicitados. Y ambas tuvieron el privilegio de contar con la presencia del rector Juan Manuel Marcos en el Tribunal Examinador, puesto que es profesor de la carrera desde su creación en el año 1998. ¿El nombre del tema que elegiste? Es el perfil profesional de una periodista del área política de los diarios Última Hora y ABC Color. ¿Podrías contarme por qué elegiste ese tema? Bueno, primeramente porque, como bien sabemos, las mujeres tienen muy poca participación en los medios políticos y así también en los medios de la prensa escrita, donde abundan, por decirlo así, hombres. Yo creo que deberíamos de promover más la equidad de género en otras secciones, no solamente el de política, sino también el de economía, judiciales y locales. Bueno, lo que yo quería lograr y lo que quería saber acerca de esto es cuál es el perfil profesional de una periodista, de una mujer periodista, digo bien, del área política, cuál es la formación académica que debería tener para poder cubrir el área política. Y llegué a la conclusión de que lo más importante es el profesionalismo, el buen manejo de la Constitución Nacional. ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? Quiero dar agradecimiento en especial a mi mamá, que me dio la oportunidad de poder seguir esta carrera, por haberme dejado volar para perseguir este sueño tan anhelado. Y a todas las personas, digo bien, que pude conocer en este largo trayecto. Yo celebro que los alumnos estén implementando técnicas de investigación en esta etapa final ya de la carrera. Y la verdad que muy bien. Noté y percibí una dedicación muy grande de los alumnos y los temas también que eligieron fueron muy buenos. Entonces tratamos nosotros de cada defensa de tesis, hacer un poco de innovación y de tocar varios temas, varios puntos y tratar de ver cuáles son las innovaciones dentro del periodismo. Entonces, por ese lado veo muy bien y bueno, celebro que la Universidad del Norte también permita a sus alumnos tener esa distensión para poder abordar diferentes tipos de temas. También trabajé con los alumnos en el proceso de tutoría, en el proceso de revisión de tesis. O sea que participé de todo el esquema y el camino. Entonces, para mí es una satisfacción ver a los egresados esta tarde. Mi tema fue el tratamiento de la noticia de la quema del Congreso Nacional en los diarios ABC Color y La Nación en sus versiones impresas. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque es un tema actual realmente, porque es un tema que tiene tanta trascendencia dentro de nuestra sociedad. Es un,
un tema que tuvo que ver mucho con la política de nuestro país y aparte formó parte de todo lo que se habló el año pasado y más que nada fue por eso y también porque es una forma también de contribuir para la sociedad. Así que poner énfasis en la investigación que ha hecho la hoy licenciada Yamila Oviedo sobre las mujeres que se ocupan del área política en dos diarios de esta capital arroja luz sobre la situación de ella, si es objeto de discriminación o si tiene las debidas oportunidades. Así que a nosotros nos pareció muy interesante la tesis, la hemos disfrutado los tres profesores, ya que nuestra decisión para calificarla fue unánime, y para mí debo decir que es un honor estar en compañía de dos verdaderos investigadores de nuestro medio, dos académicos con toda la ley, el profesor Juan Cálcena, que dirigió la tesis, y el profesor Claudio Fuentes Armadans, que también se sumó con su conocimiento en materia de historia, ya que Yamila incluyó importantes libros que sirven de contexto histórico para su investigación, aspectos de la historia del periodismo paraguayo en un libro de Beatriz González de Bocio y de Orue Pozo, ¿verdad? Así que pasamos un muy grato momento y ratificamos también la seriedad de la facultad para cerciorarse de la autenticidad de las memorias de grado. En este momento, en este país tan corrupto donde todo está en venta, hasta las tesis de investigación se venden, ¿verdad? Así que nosotros nos tomamos precauciones para asegurarnos sobre, a través de distintas técnicas, de la legitimidad de la autoría de dichos trabajos. Así que realmente yo me voy muy contento de esta experiencia. En el segmento del egresado destacado de la semana les presentamos al abogado Sergio Noguera, egresado de las facultades de Derecho y de Posgrado de Uninorte. El doctor Noguera forma parte del plantel docente de Uninorte desde el año 2011 y formó parte del exitoso comité de autoevaluación de la carrera. Derecho de Uninorte es una de las pocas acreditadas aquí en la ciudad de Asunción, un exigente proceso que no han culminado aún otras universidades como la Nacional, la más antigua del país. Y nuestra compañera Lizy Duarte tuvo una amena conversación con el doctor Noguera, quien recordó su época de estudiante y resaltó el apoyo constante de Uninorte en sus emprendimientos. Ahora los invitamos a ver todo lo que ha logrado gracias a su formación académica. Me encuentro ya con nuestro egresado destacado de la semana, el doctor Sergio Luis Noguera. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Nos gustaría que nos comentes un poquito, ahora que vamos a hablar en este segmento, de egresado destacado de la Universidad del Norte, por supuesto. Si para vos, ¿qué significado tiene el título de la Universidad del Norte? Gracias por lo de destacado. Realmente es una satisfacción recibir ese título honorífico, pero también mucho trabajo y mucho compromiso. Significa mucho porque como estudiante de esta casa de estudio y como egresado, sigue siendo un gran compromiso mantener en alto a la Universidad del Norte. Como estudiante en aquella época, que no hace mucho, teníamos y seguimos teniendo un plantel de profesores de primer nivel. Y tengo que agradecer a ellos todo el conocimiento y el esfuerzo que hicieron con nosotros y con una gran camada ya de hace más de 20 años de estudiantes que nos preparan para la vida profesional. ¿Qué
acordás de tu época en cuando estabas estudiando, tu formación académica? Mucho sacrificio, porque los docentes eran muy exigentes, siguen siendo muy exigentes, por la capacidad que trataban de darnos en aquella época y ahora con más razón, porque el mercado exige que cada vez que sale una promoción salgan con más capacidades. Y doctor, actualmente estás como docente en la Universidad del Norte. Contanos un poco también de cómo sobrellevas esto con los alumnos que están estudiando para ser abogados. Sí, muy interesante. En el año 2011 me dieron la oportunidad de ser docente, donde yo fui alumno. Entonces me es más fácil relacionarme con los alumnos, porque el pensamiento mío sigue siendo alumno. Uno nunca deja de aprender y dentro del aula es realmente aprendizaje de ambos lados. No solamente los alumnos, sino también el docente aprende con las experiencias de los alumnos. En la actualidad, se tiene que hacer mucho estudio extramuro. Hay que salir de las aulas para que el alumno vea la realidad, el día a día. El aprendizaje también está afuera de la universidad. Y al realizar extensión universitaria, yo, por ejemplo, me voy con mis alumnos al Poder Judicial, nos hacen una visita guiada, tenemos consultorio jurídico acá en la universidad, donde ya van tratando temas que les están dando las herramientas necesarias para cuando se reciban los alumnos. Y doctor, ¿qué te dio la Universidad del Norte como profesional? Me dio muchísimo. Así como muestra un solo botón. En el año 2017 me presenté al llamado para Fiscal General del Estado, en el cual el título UniNorte tiene la plusvalía de ser una carrera acreditada por la ANEAES. No es igual concursar para un cargo público sin estar acreditado. Y la Universidad del Norte me dio esa oportunidad de poder concursar en igual de condiciones con otros egresados de otras universidades acreditadas o aquellos que no lo están, yo corría con ventaja. Tengo mucho que agradecer a la Universidad del Norte. Dos títulos de grado, dos títulos de posgrado. No es poco, y la UniNorte me dio la oportunidad. Me cumplió mi sueño con mi sacrificio, pero gracias a UniNorte. Y de esta manera cerramos nuestro segmento de egresado destacado de la semana. Por supuesto, muy agradecida, doctor Sergio Luis Noguera, por acompañarnos, por comentarnos esta magnífica experiencia que tuviste y que va a seguir habiendo siempre. El agradecido soy yo por haberme destacado en este lugar. No sé si me lo merezco, pero muchas gracias por tenerme en cuenta. Médico de la semana enfocado al área de fisioterapia, hablaremos del pie plano. Y para el desarrollo de este tema, nuestra cronista Fátima Salazar entrevistó a la directora de la maestría en fisioterapia, la magíster Patricia Gutiérrez, quien explicó de qué se trata esta deformación caracterizada por la desaparición del puente del pie. El día de hoy en nuestro bloque médico vamos a hablar sobre los ejercicios para el pie plano con la magíster Patricia Gutiérrez. Ella es directora de la maestría en fisioterapia y kinesiología. Buenos días, profe, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la Clínica de Fisioterapia de la Uninorte. Profe, ¿qué podrías decirnos sobre los ejercicios para el pie plano? Bueno, el pie plano, primero que nada me gustaría puntualizar que el pie plano es una patología que se da en la persona adulta. Todos los niños nacen y tienen pie plano, porque llegan al consultorio muchos padres angustiados porque sus hijitos tienen pie plano. Y el arco del pie, la bóveda plantar, se va formando con los años, más o menos hasta los 11 años se va formando la bóveda plantar. Eso quiere decir que todos los niños tienen pie plano, es normal, no se tienen que desesperar los papás, porque sí tenemos que hacer ejercicios para mejorar la formación de esta bóveda plantar. Porque la planta del pie tiene como una bóveda que le permite adaptabilidad al pie. Si el pie fuera rígido, no tiene mucha adaptabilidad. Entonces es el problema del pie plano, rígido, que como no tiene mucha adaptabilidad, va a ir a lesionar rodilla, cadera, columna, estructuras que están más arriba. En cambio, un pie que tiene una buena bóveda plantar, buenos arcos, le permite adaptabilidad para cuando caminamos en distintas superficies, subir, bajar, el pie tiene esa posibilidad de adaptarse a los distintos terrenos. Profe, ¿cuál es alguna forma para saber si tenemos o no pie plano? Una forma muy sencilla que podemos hacer es derramar un poco de talco en el piso y pisar encima. Y ahí vamos a ver cómo es nuestra huella, si queda un lugar en el arco interno o es totalmente la huella entera, quiere decir que estamos con un pie plano. Pero cada pie plano es distinto, puede haber un pie plano que sea flexible, un pie plano que sea rígido, por eso cada caso hay que evaluar en particular. ¿Cómo podemos solucionar el tema del pie plano? Bueno, hay muchos ejercicios que nos ayudan para la formación de esta bóveda plantar. Ejercicios del pie, en los niños todos los ejercicios tienen que ser lúdicos, se hace como jugando. Porque si no, para el chico va a ser muy aburrido, muy tedioso, sentarle, vení, tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todo se hace jugando. Es muy bueno los chicos también dejarles andar descalzos, caminar en la arena, en lugares donde puedan utilizar más los músculos del pie. Porque si de chiquitos ya nos calzamos un calzado rígido, le creamos como una ceguera podal. Los músculos del pie no tienen por qué funcionar porque el zapato ya es rígido. Entonces ya no le permitimos la formación de esta bóveda plantar. Con Anaí a mostrar algunos ejercicios. Por ejemplo, caminar con el borde externo del pie. Luego caminar con el borde interno. Luego caminar en puntitas de pie. Luego caminar con los talones. Luego, estando parados, levantar a puntita y bajar. Puntita y bajar. Luego lo mismo, pero con las puntitas un poquito más separadas. Luego, estando con los pies apoyados en paralelo, tratar de levantar el arco del pie, pero sin que se levanten los deditos, ni el talón. Ahí vemos cómo trabajan los músculos intrínsecos del pie y extrínsecos también, para tratar de formar ese arco. También le podemos pedir apoyo unipodal, que levante una pierna, y ahí vemos cómo todos los músculos del pie trabajan para mantener el equilibrio en el pie de apoyo. También tenemos ejercicios que podemos hacer estando sentados. Por ejemplo, tomar una toalla, intentar arrugar la toalla con los deditos del pie. Imaginarnos que esa pelota es de tinta y que tenemos que entintar toda la planta del pie. Después también con un rodillo, tratamos de que el pie abrace el rodillo. Toda la planta del pie.
También sirve como un masaje para el pie, que es muy placentero. Nos ayuda para trabajar toda la musculatura intrínseca y extrínseca del pie, porque esos músculos son los que van a formar este arco y esta bóveda plantar. Y nos van a disminuir este pie plano, porque van a trabajar para formar más arco en el pie. Es muy importante porque le da flexibilidad y adaptabilidad al pie. Así llegamos al final del bloque médico con la magíster Patricia Gutiérrez. Muchas gracias, magíster. Un gusto. Y nos vemos en otra oportunidad. Belén, sabemos que la carrera de periodismo de Uninorte es la más grande y prestigiosa de nuestro país. 168 profesionales de Uninorte formados rigurosamente en teoría y práctica, con una incomparable cultura, brillan en todos los medios del Paraguay. Así es, Katiuska, y siguiendo sus pasos, emocionados por cursar el último año de su carrera, los afortunados alumnos del cuarto año disfrutan de las clases de literatura paraguaya a cargo de un impresionante equipo docente. Este equipo está compuesto por la experimentada periodista y laureada escritora Lita Pérez Cáceres, la escritora y comunicadora Beatriz Bocio, doctora en Derecho en Asunción, con un posgrado en literatura en Chile y 18 años de trabajo televisivo en los Estados Unidos, México y Brasil. Así es, Katiuska, y el ex profesor de California, Los Ángeles, Juan Manuel Marcos, con estudios en Madrid, Pittsburgh, Yale y Harvard, con el Premio Internacional Plural de Ensayo en México, y maestro de letras del Congreso de la Nación, cuya obra ha sido traducida a 42 idiomas. En esta clase, el análisis de los textos y el debate de los mismos permiten que el estudiante desarrolle al máximo su intelecto, asuma una postura más crítica y conozca a fondo el arte del lenguaje de nuestra patria. Y vamos a ir a través de todos los movimientos literarios de Paraguay, dentro de nuestra literatura paraguaya, de nuestra prosa, nuestro ensayo. Vamos a pasar por todos los movimientos y también con pinceladas del contexto histórico y político para que nuestros alumnos tengan un panorama bien amplio de conocimiento de nuestra historia, no solo de la literatura, también un poco del pensamiento. En realidad no hay como una principal, porque vamos, cada clase va a tener su movimiento y cada, dentro de los movimientos sí vamos a tocar autores principales dentro de cada movimiento, pero vamos a pasar por todos los movimientos. Por ejemplo, en el realismo vamos a hablar de Barre, tener el romanticismo, estamos hablando de Manuel Domínguez, así cada corriente tiene su principal exponente. ¿Qué vas a utilizar y tener en cuenta para esta clase? Nuestra clase es una clase colegiada donde tenemos, cada persona tiene, digamos, su rol. El doctor Marco nos da las pinceladas generales del movimiento. Lita nos habla de la vida y obra del el autor particular que vaya a elegirse. Y luego nuestro asistente de audiovisual también nos va enriqueciendo con imágenes, y a mí me toca analizar los textos. Muy contenta, tenemos una clase concurrida, estamos muy contentos, somos muchos y vemos mucho interés en los alumnos, así que estamos muy contentos. Estamos desarrollando literatura paraguaya en el primer semestre y en el segundo semestre daremos teoría y crítica literaria, que considera el doctor Marcos y nosotros también, ¿verdad?, que es esencial para un periodista conocer a los autores de su país y saber en qué corriente estaban, ¿verdad? Porque cada corriente, cada movimiento corresponde a una época diferente. Contamos la vida, la obra, la época que le tocó vivir, porque es muy diferente la vida que vivieron los novecentistas a, por ejemplo, ahora los que cultivan el post-boom. Y
también es para comprobar que los movimientos literarios, si bien no son movimientos guerreros, luchan para imponerse, ¿verdad? Y que estamos a la altura de los tiempos. A Paraguay han llegado todos los movimientos literarios y han tenido a sus cultores como hasta ahora. En el siguiente material les presentamos una entrevista realizada a la doctora Rosa Amarilla, nueva directora de la maestría en nutrición de nuestra casa de estudios. Me encuentro con la doctora Rosa Amarilla, actualmente directora de la carrera de posgrado de maestrías en nutrición. Muy buenos días, Lizzy. Para mí es un placer poder compartir esta mañana con ustedes y también estar acá en la Universidad de Posgrado de la UNINORTE. Un gusto para nosotros compartir contigo, doctora, y nos gustaría saber más de vos, si podrías comentarnos acerca de tu formación, los estudios que realizaste. Mira, yo soy doctora en medicina, egresada en la Universidad Nacional de Asunción. En los primeros años he concentrado mi formación en el área de clínica médica y posteriormente realicé un curso de maestría en salud pública en la Universidad Nacional de Santiago de Chile. Entonces, a partir de ahí, mis pasos fueron en el área de la salud pública y posteriormente inicié otro camino que hace al área de nutrición, para lo cual hice la especialidad en nutrición clínica en la Universidad Unida, que es una universidad nacional, y posteriormente un curso de especialización en soporte nutricional enteral y parenteral en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Trauma, que es un hospital dependiente del Ministerio de Salud, y mi actividad laboral se desarrolla en el área de nutrición clínica. Y bueno, ahora en este momento también, con mucha satisfacción, trabajando en la UNINORTE y trabajando como directora en el área de maestría de nutrición. ¿Y cómo se viene, cómo es esta carrera de maestrías en nutrición que se viene? Bueno, la maestría en nutrición en la UNINORTE ya se está desarrollando y en ese sentido hay que mencionar en primer lugar que la UNINORTE es una universidad de amplia trayectoria en el campo de la nutrición. Es una referente a nivel nacional debido a que la primera formación, la primera licenciatura en nutrición se ha realizado en la Universidad del Norte. Esta carrera actualmente se encuentra con una acreditación por la ANEAES que le permite, esta acreditación le permite el funcionamiento a nivel nacional como a nivel Mercosur. La maestría en nutrición, que es de reciente inicio, también cuenta con la habilitación del Consejo Nacional de Estudios Superiores, que es el CONES, y por lo tanto la UNINORTE, dentro del camino de la nutrición, va desarrollando nuevos cursos de formación con la finalidad de ir perfeccionando a todos los alumnos, ¿verdad?, y de la Universidad del Norte y de otras universidades también, en el campo de la nutrición. Esto también podemos llevarlo a cabo gracias a que la UNINORTE cuenta con un plantel de docentes en el área de nutrición reconocidos, ya sean máster en nutrición o especialistas en el área de nutrición.
Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros este momento tan importante. Muchísimas gracias a ustedes. Inició modestamente en el coro de la universidad hace 10 años. Apasionada por el estudio en el Conservatorio de Asunción y en el Teatro Colón de Buenos Aires, desde el primer día ha logrado superar los papeles más colosales y así conseguir que su talento triunfe en el exterior y alcanzar de esta manera su rango actual de soprano principal. Acaba de ser ovacionada de pie con la interpretación estelar como Musetta en la ópera La Bohème de Puccini en el Festival Internacional Santa Catarina, Brasil, el más grande en Latinoamérica. Papel que volverá a reencarnar con Uninorte en mayo. Adriana Diarte entrevistó a esta joven gigante de la escena paraguaya. Hoy vamos a conocer a Sara Benítez. Ella es soprano principal de la Universidad del Norte. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, gracias por la invitación. Sara, ¿hace cuánto tiempo que eres parte de la compañía de la Universidad del Norte? Parte de la compañía de la Universidad del Norte ya hace 10 años. Este año, en marzo aproximadamente, cumpliría ya los 10 años dentro de la compañía. Sara, ¿cómo hiciste para ingresar? Bueno, dentro de la compañía anualmente se abren audiciones para las personas, para los artistas que quieren formar parte de la compañía. Yo en el 2008 me postulé, escuché de las audiciones a través de mi maestro de coro en el Conservatorio Nacional de Música, donde me formo hasta la actualidad. Y él me dijo que había una audición para formar parte de la compañía. Entonces yo vine, yo cuando eso todavía no estudiaba canto, estaba estudiando otro instrumento, pero me postulé y quedé. Yo soy Sara Fabiola Benítez y voy a cantar la obra Va Pensiero de la ópera Nabucco. Empecé como coreuta aspirante, luego ya ascendía a coreuta guía y después ya empecé a trabajar como solista secundario y así sucesivamente hasta llegar a ser soprano principal. Sara, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta hoy en día en la compañía de la Universidad del Norte? Wow. Bueno, empezando por decir que mi carrera como cantante es única y exclusivamente gracias a la Universidad del Norte, porque yo, como te dije, no estudiaba canto, un año después recién comencé a estudiar canto en el Conservatorio Nacional. Entonces, para mí es una gran escuela, es un lugar al que yo le debo muchísimo, porque toda mi carrera, como te dije, se forjó aquí. Entonces mi experiencia es más que maravillosa. Conocí a gente que va a formar parte de mi vida para siempre, que es inolvidable para mí. También pasé por momentos muy difíciles, pasé por cambios en mi vida muy grandes. Me casé estando dentro de la compañía, le tuve a mi bebé estando dentro de la compañía, entonces es prácticamente como mi segunda casa. Y Sara, ¿cuál ha sido tu presentación más importante que has tenido? La presentación más importante dentro de la compañía fue El Barbero de Sevilla, el rol de Rosina en El Barbero de Sevilla. Eso fue lo más, bueno, para mí lo más importante, ¿verdad? Fue el rol que más me gustó, que más me gusta y que va a marcar también parte de mi carrera. Intento olvidar donde terminé.
continuará. ¿Qué significa para vos al ser soprano principal de la Universidad del Norte? Significa todo, significa sobre todo cumplir mi sueño y el sueño de muchos cantantes líricos dentro de Paraguay, que es vivir del arte que uno practica, que uno realiza. Y con eso, siendo yo artista joven, significa ser patria acá en Paraguay, ¿verdad? Ser soprano principal de una compañía, de la única compañía artística de Paraguay, y que yo sea un ícono de la lírica de Paraguay a mis 27 años es algo verdaderamente importante, y es algo a que yo le agradezco muchísimo a la Universidad del Norte. Y hice varios cursos, dentro, por ejemplo, el curso de invierno del Teatro Colón. Hace unos cuantos meses estaba por Brasil para un festival de música internacional, que es el festival más grande de Latinoamérica, el Festival de Música de Santa Catarina, en donde ya fui por segunda vez, y en donde también las dos veces que he ido gané por audición roles como Frasquita de Carmen en el 2016 y este año Musetta en La Bohème de Giacomo Puccini. Sara, ¿y cuáles son tus metas como soprano principal de la Universidad del Norte? Seguir haciendo mi trabajo como lo estoy haciendo, mejorar, todos los días mejorar. Para mí es muy importante el crecimiento como artista y, como te dije, ser a través de mi arte embajadora de mi país, ¿verdad? Mostrarle al mundo que Paraguay también tiene artistas líricos de primer nivel. El doctor Raúl Bulino, docente de la carrera de Medicina y titular del Instituto de Anatomía de la Universidad del Norte, junto con otros docentes, presentaron un material didáctico titulado Guía Anatómica para Estudiantes de Medicina para los alumnos del primer año. ¿Y esta guía didáctica de anatomía es aplicable a otras áreas de la salud, tales como la fisioterapia, la odontología y la enfermería?
El profesor Gulino se refiere a algunos detalles de este libro en el siguiente informe. Doctor, coméntanos acerca de este lanzamiento del libro que se está llevando hoy. Bueno, este es un libro titulado Guía Anatómica para Estudiantes de Medicina. Este libro surge un poco ante la dificultad que están teniendo nuestros alumnos del primer año por tener un material, por sobre todo, didáctico. Tenemos que entender de que anatomía en medicina se enseña en el primer año de la carrera. Lo que decidimos con los integrantes de la Cátedra de Anatomía Humana de Uninorte es sacar un material, hacer un material didáctico para ellos, y este es, después de 5 años de trabajo, es lo que hemos conseguido con este libro. ¿Este libro sería para todos los cursos, doctor? No, este libro se usa en primer año de la carrera. La idea es de que pueden, acá es el área de todas las carreras de salud, y el libro es perfectamente adaptable a odontología, fisioterapia, enfermería, obstetricia, sin ningún problema. Por supuesto que sí, yo hace 18 años que estoy en la universidad, estoy en la Facultad de Medicina, siempre hemos tenido el apoyo incondicional del señor rector, él siempre ha apoyado iniciativas como esta de tener un material, de producir un material y de investigar en la universidad. En todo tiempo se nos ha motivado para esta actividad. El motivo real de esto es hacer cada vez mejorar nuestra enseñanza en una de las materias básicas de medicina, que es la anatomía, que es la base de todas las materias de la carrera prácticamente. Yo me siento feliz, es un logro personal y también de toda la cátedra, porque nosotros somos un equipo, no solo compañeros de trabajo, somos amigos y estamos contentos, estamos de fiesta. Bueno, es un hecho histórico que marca una vez más cómo la Universidad del Norte apuesta no solamente a la formación académica propiamente dicho de los estudiantes, sino también a la actividad literaria, académica y que significa trabajo de investigación. Tenemos que recordar que este libro que se va a lanzar hoy, autoría del profesor Raúl Gulino, es la historia de 18 años de la cátedra y este laboratorio de anatomía de la Universidad del Norte. Por lo tanto, es de una significación enorme, un valor extraordinario, no solo para el alumno, sino también para la historia ya tradicional del gran aporte literario de la Universidad del Norte. De esta forma nosotras estamos llegando ya a la parte final y por supuesto no podemos irnos sin antes agradecer a Paola Accesorios por los preciosos collares y a Isabela Boutique por las prendas, así como también agradecemos a Tania Chamorro por nuestro maquillaje. Despedimos la edición de hoy con fragmentos de la puesta en escena de El Barbero de Sevilla, ópera cómica en 2 actos de Gioachino Rossini, estrenada por segunda vez por la Ópera de la Universidad del Norte el 13 de marzo del 2013 en el Teatro Municipal. Aprovechamos también para invitarlos esta noche al gran concierto final del 14º Festival de Música Barroca, el más antiguo del país. Estará bajo la dirección del maestro internacional Emilio Rochol a partir de las 19:30 horas en el Auditorio del Lambadú, con acceso libre y gratuito. El evento se llevará a cabo en el Auditorio del Lambadú. Se encuentra ubicado sobre Brasil 141, casi Mariscal López, el cual cuenta con 2 amplios predios de estacionamiento. Les recordamos también que todos los viernes a partir de las 22 horas tienen que sintonizar Radio Ñanduti para escuchar el programa Hazme un sitio a tu lado. También tienen la posibilidad de ver a las conductoras a través de la fanpage en Facebook, buscándolas como Hazme un sitio a tu lado. Esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo sábado, siempre por C9N.
100 trappole.